Iniciamos hoy un nuevo mes, el 11º mes del año. Y qué maravilla escuchar un evangelio que nos hace un llamado tan especial para un mes tan especial. Del evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes cuando los insulten, persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense, regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día en el cual se nos recuerda que todos, absolutamente todos los creados por Dios, estamos llamados a la santidad. Que todo ser humano, por el hecho de estar ya en esta tierra, tiene un llamado muy específico a la dicha, a la alegría, pero que esa alegría está en ser santos. Como dijera aquel gran escritor Bernanos, solo hay un pesar y es no ser santos. Y es verdad, porque para eso hemos sido hechos, ser santos. Y la pregunta es, ¿cómo ser santos? Si Dios es el santo por excelencia, nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, estamos creados para la santidad. Y la santidad precisamente se expresa en tener un corazón limpio, en tener un espíritu humilde, en ser misericordiosos, en trabajar por la paz, en saber que a veces tantas cosas difíciles se nos presentan en la vida, pero que cuando las aceptamos con serenidad, con alegría y con paciencia, estamos cada día madurando en nuestro caminar. Por eso hoy todos llamados a la santidad. Antiguamente, San Pablo es testigo de ello, cuando escribe sus cartas, saludes a los santos de la comunidad, dice el apóstol Santiago, porque en efecto era tal el ejemplo de los cristianos de la primitiva comunidad, que eran llamados los santos, es decir, porque eran personas que vivían el Evangelio, eran personas que no vivían solamente con los caprichos mundanos primarios, sino que llevaban una vida recta, una vida que era poner las palabras de Jesús en práctica. Que hoy entonces agradezcamos al Señor el llamado a la santidad y nos propongamos realmente trabajar para ser santos en el mundo de hoy. El cristiano debe ser aquel que vive como un santo, es decir, que vive siempre tratando de vivir esta hermosa palabra del Señor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.